persona que va a tratar de lavar el honor de todos los caídos aquí en este billar, Ricardo Carranco. Ahora sí con el mesero. Y bueno, amigos, regresamos rápidamente aquí al billar Million Dollar. Vamos a ver esta partida de otro más del maestro Marco Zanetti. Ahora será contra el jugador aquí de casa, el que organiza los torneos aquí en el área de Los Ángeles, el maestro Ricky Carranco. Que Ricky Carranco, que también ha tomado clases con todos los maestros que han venido, con Cuadrón, con el maestro Dick Jasper, con Blondal. Vamos a ver, Bilal Khalifa, Miguel Valdés, saludos. Vamos a ver quién sale. Vamos a ver una vez quién sale. ¿No va a jugar este Gilbert? Va a ser este. Se llama Paul Feldman de Touch. Es este. ¿Cómo empezó? Eso lo puse para que luego pareciste ayudarlo con lo que ha sido el sol. Bien, señores, arranca la partida entre Ricardo Carranco, de aquí de Los Ángeles, California, contra el maestro Marco Zanetti. Arrancó Ricardo con una carambola en el marcador, una a la salida. Es turno del maestro Zanetti. Ya
Qué buen punto para Zanetti, qué buen punto. José Roberto, si estuvieras aquí en el área, te cobraría $100 por una partida con él y $250 y si le ganas pago 1000. Pues buena oferta, ¿no? Si le llegas a ganar $1000, fíjate. José Roberto Lozano dice, ¿qué jugadores mexicanos pasaron a la siguiente ronda? Todavía se sigue jugando fase de grupos. Para que veas, está muy oscuro, ¿no? La verdad es que no tengo la tabla y no se han terminado los grupos aún, terminan mañana. Pero pues de los que están ya, yo creo que asegurados o casi asegurados, a Maestro Vera, a Maestro Sosa, Almaraz, creo que Ramón también va muy bien. Entonces, pero no puedo confirmarles así a ciencia cierta quién sí y quién no. ¿Qué tal, Carlos Horacio? Bueno, podría hacer algo a futuro. Ahorita de momento pues no quisiera decir sí porque no hay la economía. Pues estamos trabajando duro para levantar esto y en el futuro pues yo pienso que sí, donde no haya una sala de billar y haya afición, trataremos que haya un lugar para que puedan disfrutar de este magnífico deporte. Así que saludos y pues tal vez pronto esté por Toluca, donde por cierto vive mi sobrina, a la que amo de todo corazón, y pronto, si es que estaré para allá para saludarla también y saludar a los amigos del billar. Guillermo, voy a estar, si Dios lo permite, en el torneo que van a tener ahora en abril, donde va Cuyechi Entran y Anchi Enduk, por cierto, los dos jugadores $1,000,000, los dos juegan con las botanas $1,000,000 y la verdad que son dignos representantes de la compañía. Estamos escogiendo lo mejor en productos y en personas. ¿De qué se trata aquí? Comentar muy alto, ¿no? Amigo Carlos Elías, un mega abrazo a la mejor transmisión y narración, indiscutiblemente a la mejor salud, además al amigo Héctor Ocampo, ojalá pueda acompañarnos en el torneo de Puebla. Además, saludos a los campeones. Una buena banda previa o tablita, como decimos en México, del maestro Zanetti, buscando la jugada que más le conviene en esa, en esta posición que está ahí. ¿Te dieron qué? Un caballito. ¿Dónde? Y algo para ti. ¿Un caballito? Uh-huh. Ya, ahorita lo pongo aquí. Una posición un poquito complicada por la distancia. Pero una ejecución brillante del maestro Zanetti, qué bárbaro. Está en serie, creo que lleva, me parece que lleva 4 en una, en la mesa, vamos a ver qué más sigue. El maestro Vera tiene alguna ganancia por esas partidas en las que participa. Son informaciones confidenciales, digo, que no podemos manejar así, pero definitivamente ellos pues tienen que venir con todos sus gastos pagados y una cantidad fija para que puedan desplazarse de distancias tan largas, como por ejemplo él viene desde Italia, tiene que venir por cierto pues con cierta, con cierto dinero garantizado. Qué bueno.
Bueno, sí, el maestro Zanetti sigue en serie, una carambola más muy bonita, muy, muy bien ejecutada. Perdí la cuenta de cuántas carambolas llevan esta serie, pero ahorita que se las apunte, les dejaremos saber cuál fue el número de carambolas en esta serie. Tira un tiro un tanto complicado, pero qué stroke le puso eso. Sin embargo, se mete a la esquina y se va por nada ese tiro. Entonces hace un tiro de 6. Marcador se pone 7 para Maestro Zanetti, 1 para Ricardo Carranco Jr. Y ahora le queda una jugada, pues no cómoda, pero vamos a ver cómo la realiza Ricardo Carranco. Cómo la intenta. Ah, tiene un carambolón muy bien ejecutada. Una carambola con banda, bola, banda y banda y carambola. Perfectamente bien ejecutada. En esta carambola le quedan diferentes opciones. Tiene una especie de plus con la roja. Oh, no, pero va con la blanca. Bueno, tiene una tabla, yo creo que es lo que va a tirar, una banda previa. De 3 bandas de la esquina. Vamos a ver si eso es lo que decide tirar. Edgar, no sabemos eso todavía. Vamos a ver, se queda un poco corto ahí Ricardo Carranco en eso. Sin embargo, realiza una carambola. Preguntan que si JJ y Zanetti jugarían una partida. Probablemente se den las cosas mañana, pero no es una garantía. Pero el maestro, bueno, Héctor Ocampo dice que hay una posibilidad de que eso pase. Les dejaremos saber cuando tengamos la información exacta si eso será posible o no. ¿Qué libro recomienda sobre ejecuciones? Pregunta Tiger Johnny. Bueno, le preguntaríamos al maestro Zanetti a ver si tiene una recomendación para estudiar un libro sobre ejecuciones de carambola. Hace un jalón bastante atractivo. Lleva muy buena trayectoria. Vamos a ver si le alcanza. Parece que se va un poco largo en ese tiro. Sin embargo, es una buena intentona. Es el turno para Carranco. Vamos a ver qué decide tirar. Aquí tenemos a Jorge Anaya Cruz. Jorge, ¿cómo estás? Mi taco, Chuy, dice mi taco. Bueno, y los tacos ya se fueron. Había un puesto de tacos allá afuera, pero parece que ya cerraron. No tengo idea si así ya. Creo que alguien nos tiró una broma por ahí sobre tacos. Pero bueno, una carambola muy bien realizada de cambio de efecto del maestro Carranco. Y le queda el ruedo abierto. Creemos que esa carambola la debe de realizar sin mucho problema. ¿Qué piensa usted, maestro Campo, esta partida? ¿Cuál es su pronóstico? En esta partida, bueno, aunque pues uno quisiera ganar a los de casa, enfrentarse a una superestrella y sobre todo el número 2 del mundo, pues no queda más que decir que el favorito para llevarse la partida pues es el maestro Zanetti, ¿no? Aunque Ricardo pues, se ha crecido siempre cuando tiene un jugador así de fuerte enfrente, al igual que Vicky Pineda, solamente que Vicky Pineda está muy cansado y no pudo jugar, pero se crece, esperemos que qué es lo que va a hacer ahí, pero honestamente como favorito pues al maestro Zanetti. Pues sí, los cartelones indican que Maestro Zanetti debe de ganar esta partida, sin embargo se puede dar una sorpresa y que nos sorprenda a Ricardo Carranco y gane esta partida. Preguntan que qué taco usa Zanetti. Zanetti juega con Longoni. Nomás para aclarar eso. Bueno, Ricardo Carranco está en serie ahorita. Vamos a ver qué tira aquí. Tira una raya, lleva una trayectoria muy buena y realiza una carambola de muy buena manufactura. El ruedo queda abierto. Una
carambola aparentemente cómoda. Vamos a ver si la realiza en un cajoncito corto a Ricardo Carranco. Así la tira. Vamos a ver, parece que se queda apenas largo en esa intentona. Sin embargo, hace una atacada de 3 que se pone ya en marcador 5-7 favor a Marco Zanetti. Saludos a todos, Antonio Cárdenas, John Freddy, Salgado Velázquez, Alan Castillo. Alan, saludos, ¿dónde andas? Acá deberías estar jugando una partida con el maestro Zanetti, hombre, se te extraña por acá en las salas de billar. Ojalá que pronto nos puedas acompañar. ¿Se acuerda de Alan Castillo? Mi brother. Paisano, ¿cómo estás, paisano? Me he quedado esperándote, paisano. Pero bueno, entendemos que el trabajo pues es primero. Te esperamos pronto por acá cuando gustes. Ya sabes que esta es tu casa. Maestro Zanetti aquí hizo una jugada muy bonita de acordeón. Va por el otro tiro, que es un cuadro corto, y lo ejecuta a la perfección. Mucha precisión en este jugador, que es un monstruo. Juega muy, muy bien. Es un lujo, es un deleite jugar y mirar jugar a este jugador. Una facilidad de la manera que ejecuta sus tiros, una precisión increíble. Hace creer que lo podemos hacer, maestro Ocampo, porque lo hace ver tan fácil. Hace ver el juego muy fácil. Es la experiencia, el conocimiento, su tenacidad para ser un triunfador. Es una persona que no da nada por perdido. Entonces eso lo hace ser pues una superestrella, porque el primer paso para el éxito es ser un vencedor. Y es lo que él hace ahora. Sí, yo no me canso de acordarme de la perseverancia de este jugador. No sé si a usted le tocó estar ahí aquí ayer cuando lo entrevistamos, que le preguntamos de esa partida histórica donde él lleva 15 carambolas y Frederick Cuadrón lleva 3, y Frederick Cuadrón le mete una atacada de 28 carambolas, quedan 31-15. Agarran un break, un descanso. Me dice él que se salió afuera y empezó a pensar, ¿cómo me voy a salir de esta? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hago? Regresó y gana la partida 40-37. Esa partida tan histórica, probablemente la más vista de Cozum en la historia. Nos comentaba él que, pues qué tenacidad para regresar, para levantarse de una caída tan grande como esa, ¿no? Es muy cierto, muchos tenemos la desventaja de que nos caemos, ¿no? Y eso lo que él tiene es el espíritu guerrero, el espíritu triunfador, de que, sí, me hiciste tantas, pues ahí te voy. Y la verdad que sí es épica esa remontada, porque un tiro de 28, cualquiera se cae. Un tiro de 28 es para tomar a cualquiera, y levantarse y ganar la partida es épico. Así que hagamos las cosas que queremos, pero hagámoslo de la mejor manera y siempre busquemos ser triunfadores, porque eso es lo que nos va a llevar y nos va a traer éxito en lo que emprendamos. Sobre todo el deporte del billar, si usted se procura en aprender, en practicar, cada vez va a ser mejor. Definitivamente, él lo mencionaba, la práctica te va a dar todo aquello que te hace falta aquí. La concentración, muy importante, él hablaba de concentrarse a un nivel de concentración que pueda únicamente pensar en lo que está haciendo, el tome de bola, en el efecto que le va a hacer el rodado de la siguiente bola y cómo preparar su siguiente tiro. Y mírelo. Y mírelo nomás ahorita, lleva una serie y parece que no escucha nada, parece que no lo molesta nada, y cada tiro lo realiza con una facilidad, y parece que supiera qué es lo que va a pasar después de que tira. Mira eso, ahorita lleva una serie, me perdí el número de carambolas que lleva, pero lleva muchas. Lleva varias. Y quiero hacer un comentario, y este es un comercial. Al término de la segunda partida, ya ha jugado 2 partidas a 30 puntos. Al término de la segunda partida le pregunté si quería que limpiara las bolas, y me dijo que no había necesidad de limpiarlas, las bolas están muy limpias. Me decía que se sentía un poco desconfiado de las bolas, porque no tenemos años en la industria, somos nuevos, pero que no las conocía, entonces que se sentía un poco incómodo.
Mas sin embargo, después de jugar el primer partido, se ha sentido muy a gusto con ella. Y le ha gustado tanto que no ha querido que limpie el set. Ya jugó dos partidos a 30 puntos y con las bolas desde el inicio. No se ha limpiado el set. Bolas $1,000 a la venta ya. Y ese estilo con los puntos negros viene en el mes de abril. Estará disponible a fines de abril, principios de mayo. Sí, yo creo que también lo que nos enseña ese comentario, teacher, es que nosotros a veces, cuando perdemos una partida o cuando cuando creemos que no hicimos esa carambola o esas carambolas o no estamos ganando, le echamos la culpa a la mesa, le echamos la culpa a las bolas. Este jugador lleva 3 partidos con las mismas bolas. Y él dice, las bolas están buenas, están rodando bien, ¿por qué me las vas a limpiar? Exacto, no le está haciendo ningún efecto raro. Están limpias las bolas después de 2 partidas. Está en la tercera partida y las bolas mantienen una limpieza increíble. Así que si usted ha oído un comentario de alguien por ahí que no es más que causar males, la palabra de un señor como lo es el maestro Zanetti diciendo que no necesitan ser limpiadas porque están muy buenas, digo, me quedo con ese comentario, que una lo quiero oír, otra que lo dice un profesional. Y no lo dice porque yo se lo pido, sino que siempre te lo protege y le va a las bolas. Digo que no, estaba muy a gusto con ellas así. No, yo creo que ese era el punto, ¿no? Una, que si están funcionando bien, ¿por qué limpiarlas? Segunda, las bolas, la calidad de las bolas, parece que de la manera, no se les pega nada. Yo las miro casi igual que cuando empezó la primera partida. Las bolas es un muy buen ruedo, excelente ruedo. Es un ruedo muy bueno. Como digo, mantiene mucho su limpieza. Va a saludar a mi amigo Tony Estrella, el romántico del billar. Saludos, amigo Tony. Ubaldo Miramontes, a mi amigo Mauricio Aguilar de Medellín, Colombia. Amigo Mauricio, un abrazo. Ryan Martínez, José Luis Alacio, bienvenidos. Mauricio Aguilar, saludos, claro que sí. Creo que está mal el número de entradas. Probablemente que sí. ¿Sabes una cosa? No estamos actualizando las entradas. Entonces sí tiene razón. No le pongan atención a las entradas. Creo que para la próxima partida debemos de monitorearlas. Esta vez no lo estamos haciendo. Tony Estrella, romántico del billar, saludos. También de Ramón Sandoval, bueno, yo creo que no me he presentado, ¿verdad? Pero no, o sí, ¿no? Sí, que era Jesús Corona, yo creo, desde el principio. Dice que épica la partida que ganó Cuadrón a Jasper, 44 en 7 a 50. Y lo dejó Cuadrón en 47 a Jasper. Sí, un partidón. Y esa partida creo que la miré yo cuando tú la retransmitiste, amigo Tony. Tony Estrella, creo que está mal, sí, ya dijimos de eso. Saludos al querido Héctor, Dios me lo bendiga, siempre le dice por ahí el Tony Estrella. Oiga, mande bendiciones a todos o no mande a nadie, ¿eh? Estamos enojados ya con usted. ¿Lo borramos? Saludos, pudiera saber qué tiza usa el maestro Zanetti, ¿sabe usted eso? Sí, es la de Longoni, él usa todo el producto de Longoni. Bueno, él es jugador insignia de Longoni, es mano derecha de Pierluigi, él usa todo el producto de Longoni. Ahí escucharon ya la respuesta, él usa puros productos Longoni. El marcador ahora, 18 a 5, favor el maestro Zanetti. Saludos desde Pasto, Colombia, saludos Smith Kips, se llama este señor, parece. Buenas noches, ¿hasta qué hora van a estar jugando con el maestro Zanetti? Después de terminar esta partida, habrá otra y parece que eso va a ser todo lo de la actividad del maestro Zanetti por el día de hora, ¿correcto, señor Ocampo? Correcto, es la última partida, está a la puerta, terminando esta, sigue una más y vamos a descansar. Sí, con esta es la tercera partida que juega sin parar. ¿Va a jugar otra después de esto? ¿O van a ser 4 partidas a 30 carambolas? Yo creo que es justo que se le dé un muy merecido descanso. Saludos desde
Ubate, Colombia, saludos, saludos, mi querido Jesús Corona. Oh, oiga, qué bueno que lo dijo a tiempo, porque estuvo a punto de ser eliminado. Y agarré la aprobación de Ramón Sandoval y de Carlos Elías. No de don Héctor, pero de ellos sí. Saludos, Tony, ¿cómo estás? El romántico del Tastas. El romántico del Tastas. Marcador 19-5, favor, maestro Zanetti y Ricardo en la mesa. Saludos desde Perú, saludos. Una excelente ejecución de Ricardo Carranco. Con esa carambola se pone 19-6. Vamos a ver cómo realiza este punto. Tiene diferentes opciones. Vamos, parece que va a elegir bola amarilla con un poco de contra para tratar de alargar probablemente hasta el diamante número 5. Saludos cordiales desde Colombia, dice Labor Tellez. Saludo, Labors. Efectivamente, la tira sí, pero no la larga suficiente. Sin embargo, hace un punto, entonces marcador se pone en este momento a 6 para Carranco, 19 para Zanetti. Saludos desde Jungapeo, Michoacán, amigos. Saludos, Fernando Soto, claro que sí, el romántico del billar. Salúdame a Ramoncito y al buen Charlie Elías. Claro que sí, de tu parte, Tony, así será. Vamos a ver, le toca el turno al maestro Zanetti, un tiro un tanto complicado, vamos a ver cómo lo realiza. Parece que va a tirar un cambio, un zigzag. Así lo tira, le mata el efecto y lleva una trayectoria, pero se queda un poco corto en la intentona. Sin embargo, fue una muy buena intentona. Saludos desde, ya lo mencionamos, Jungapeo, Michoacán, amigo Héctor. Yo no sé dónde está, pero en algún lugar de Michoacán. Michoacán, México. Vamos a ver, Ricardo Carranco va a intentar hacer esa carambola ahí. Todavía tengo mis dudas qué es lo que va a intentar. La mesa se pone preocupada cuando él intenta hacer semejante intento. Saludos a todos mis interesantes, saludos a todos, muy interesantes sus comentarios desde Naucalpan. Saludos, Mateo. Claro que sí, Ubaldo Miramont, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Se pega un grito a la mesa brutal después de que Ricardo se deja caer así. Era un tiro un tanto complicado porque tuvo que agarrar la extensión, pero sin embargo no logró ejecutar lo que intentaba. Vamos, Ricky, le dice Stephanie Castro Campo. Esas partidas son de exhibición o apuestas. Saludos desde Neiva, Will, Colombia. José Cerrato. Son partidas de exhibición. La intención del maestro Zanetti, únicamente don Héctor, nos delectó de traer a este señor aquí para jugar este tipo de partidas de exhibición. Y esa es la respuesta. Vamos a ver qué tira el maestro Zanetti en este tiro. Tira un cajoncito corto de 3 bandas exactas. Lleva buena trayectoria y realiza su punto número 20. Saludos desde Medellín, Colombia. Claro que sí, Ton Estrella, el romántico del Tastas. Dicen, gracias y felicidades a todos a ustedes que hacen un gran trabajo y difusión de nuestro amado disciplina del billar. Quedó pendiente una partida con usted, amigo Héctor Ocampo, duelo de chuecos. Señor Ocampo, le acaban de decir algo muy raro aquí. Que quedó pendiente una partida de chuecos, dice Tony Estrella. ¿Él tira con la izquierda? Me imagino que sí, entonces yo creo que el maestro Tony Estrella quiere ganar muy fácil si me va a retar a jugar, porque pues yo la verdad no tengo cómo ganarle, pero bueno, el día que esté por México le acepto su reto, si es que me lo avienta, por supuesto, si no me quedo calladito. Ok, bueno, amigo Tony Estrella, romántico del billar, ahí tienes la respuesta del reto que acabas de lanzar y la amenaza que se acaba de dar será respondida a su debido momento, dice el amigo y patrocinador del billar, Héctor Ocampo. Buenas noches. No, Albuquerque no sabemos. Albuquerque.
Saludos desde Cocacanta, Cundinamarca y Colombia. Choconta, Cundinamarca. Jesús Pulido, la verdad no sabemos si hay billar de tres bandas en Albuquerque, no ha sido muy comentado, por lo cual no creemos que haya una sala, pero más tarde pues podremos investigar. Choconta, Cundinamarca. Saludos amigos por allá. Miguel Ángel Chichilla, mi hermano, ¿cómo estás? Es muy cierto, debe llevarse el control de entradas, pero como es una partida de exhibición, pues realmente no la estamos llevando a cabalidad, ¿no? Luis Fernando, saludos. Jesús Olmedo desde Cali, Colombia. Allá tendrán al maestro Zanetti el día domingo, se va el domingo por la noche y llegará el lunes temprano allá, va con el JJ García. Mi amigo José Campillo. Déjame decirte, Marcos, que si no es porque mi visa. También tu juego está en gusto y para todo el apreciado público, efectivamente, sigue esta página. Pone bueno el torneo, ¿no? Pero... no juega hasta en gusto. Pero si esta página, no creo que sea necesario que se lo diga. No se preocupe, no se lo decimos. Saludos, mi Tony, José Alberto Paredes, Carlos Flores, Miriam Almaraz. Miriam, Miguel se está portando muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Díganle la verdad. Oiga, yo estoy aquí, yo no puedo estar escondiendo cosas. Andrés Senao, Miguel Gutiérrez, Miguel Díez, saludos, Miguel. Miriam Almaraz, Carlos Flores, José Alberto Paredes, Javier Sevilla, Vilchis. Sí, bueno, Zanetti es un jugador que no le gusta que haga mucho ruido la botana o el casquillo. Entonces él, su juego es así y cuando pega fuerte no quiere sentir la incomodidad del golpe feo en el casquillo o la botana. Javier Sevilla, saludos. Javier Castrillón, saludos amigo. Ramón, Jesús Pulido, Maestro Tony, listo. José Campillo y Daniel Cantero. Saludos a todos ustedes. Sí, mira, Miguelito, bien portado. No, si vieras, ya no hace falta ponerle un, no sé cómo se llama, una túnica para que sea un santo, caray. Bueno, tengo que, con lo que acaba de, acá me picó por las costillas don Héctor, pues tengo que decir que es cierto, entonces. No es cierto, Almará, siempre bien portado, claro que sí. Saludos, Miriam. Gracias por estar en la transmisión. Excelente evento, dice por ahí Miguel Díaz. Vamos a ver cuántas carambolas hizo en esta entrada el maestro Zanetti. Cuatro carambolas más. Entonces se pone el marcador 24-6. Saludos al amigo Héctor Ocampo desde Medellín, Colombia. Dice por allí Sinatabe López. Sinatabe López. Qué buen café tienes, amigo. ¿Es lo que mejor le sale? El maestro Sinatabe tiene una marca de café que es riquísima. Tuve el privilegio de que me mandara unas bolsitas. Es riquísimo. Si ustedes lo conocen, si ustedes lo prueban, les va a gustar. Saludos, Enrique, desde Ecuador, ciudad El Puyo, en el oriente. Igualmente, Miriam, gusto saludarte. Por acá estamos cuidando muy bien al maestro Almaraz, así que, como siempre, no debes de preocuparte. Siempre y cuando esté cerca el maestro Héctor Ocampo y yo, el maestro Almaraz estará a salvo, ¿cierto? Bueno, al menos no diremos la verdad de lo que suceda, ¿verdad? Buenas noches cada uno de ustedes y gracias por la transmisión, dice Jaime Sosa. Claro que sí. Bueno, seguimos al maestro Zanetti, le pega un choque bastante raro ahí. Y ahí termina su entrada. Vamos a ver, ahora es el momento de Ricardo Carranco. Le queda una jugada de Ramberse, diría yo. Amarilla, corta, larga, corta y carambola. Y parece que eso es lo que va, parece que eso es lo que va a tirar. Efectivamente, es lo que intenta y la realiza perfectamente. Muy buena, muy, muy buena ejecución. ¿Dónde es el campeonato? Esta partida de exhibición es en el Million Dollars en North Hollywood, California.
en el billar de Héctor Ocampo. Okay, saludos desde Malgar, Tolima, Colombia, la ciudad de las 10,000 piscinas, don Héctor. Yo no conozco ahí. Tolima, Colombia. ¿Usted conoce eso? No, pero voy a estar en Colombia por un mes. Entonces, qué bueno del dato, lo voy a buscar. La ciudad de las 10,000 piscinas. Saludos desde Cali. Buena transmisión. Gracias, gracias, Wilson. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo aquí con un poquito de bulla, un poquito de carrilla, un poquito de bullying también que le estamos haciendo a alguien que tiene la panza grande aquí. Usted no es don Héctor, ¿eh? Es Sosa, ¿no es cierto? No. Hablamos así, pero nos llevamos bien, ¿ok? Eso no. El bullying es, lo hicimos un pacto que lo permitimos un poquito, hasta cierto punto, ¿cierto, don Héctor? Correcto, es correcto. La vida es para disfrutarse y para ser feliz, no para estar amargados. Así que échale, adelante. Lo que pasa en los Estados Unidos se queda en los Estados Unidos, correcto. Estoy totalmente de acuerdo con usted y queda sellado. En este caso, en North Hollywood. Eso es correcto. Saludos desde Barranquilla. Una muy buena ejecución que hace el maestro Zanetti. Y vamos a ver con qué tiro nos va a deleitar esta vez en esa posición complicada. Es una posición un tanto complicada que podemos hablar de diferentes opciones, pero ninguna de esas opciones está fácil. A ver, quiero tratar de adivinar lo que va a hacer, pero mi porcentaje, el mirandilla es malo. Parece que va a tirar un zigzag. 1, 2, 3. ¡Wow! Carambolón. Pero por lo menos mi porcentaje de mirandilla subió. Fue lo que dije que iba a pasar, don Héctor. muy buena ejecución. Una ejecución magistral. Es su punto número 2. Y vamos a ver. Vamos a ver qué. ¿Qué es lo que nos tira ahora? Parece que va a tirar una carambola de tres bandas exactas, un jaloncito corto, un cajoncito corto con la bola roja y vuelve a dejar la bola roja otra vez a media mesa para su siguiente jugada. Eso es la intentona. Efectivamente, así la tira y la deja en la esquina, todavía mejor de lo que yo pensaba. Y se le queda viendo como diciendo, ¿por qué corriste un poco más de lo que te dije? Sin embargo, le queda una patita de gallo ahí o una raya con la blanca. Vamos a ver qué es lo que tira. Parece que va a tirar un jalón a la banda derecha larga y tratar de hacerla de 3 a 4 barandas. Vamos a ver si eso es lo que hace. Efectivamente, eso es lo que intenta. Buena trayectoria y carambolón, como dijimos, de 3 barandas, carambolón del maestro Zanetti. ¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos aquí billar recreativo, Jungapeo Michoacán presente, el maestro Santiago viene a Cali. No conozco a Santiago, probablemente el maestro Héctor Ocampo sí lo conozca. Aprendiendo desde Pereira, Colombia, saludos. Maestro Carlos, que ya firmen el contrato para seguir creciendo la página, a ver más. Bueno, nos metemos a la partida otra vez. El maestro Zanetti parece que va a tirar un tiro de raya largo. Vamos a ver si llega. No, creo que se queda un poco corto en esa intentona. Pero realiza otras 5 carambolas que se pone el marcador 29 a 7. Tira por la última carambola el maestro Marco Zanetti. Vamos a ver qué hace Ricardo Carranco en esta intentona. Como quien dice next, el que sigue, nos dice Miguel Aragón. Pues muy cerca de pronunciar eso que estás diciendo, Miguel. Una que le falta al maestro Zanetti. Le faltan 23 al maestro Carranco. Entonces, pues sí, casi diría que estoy de acuerdo contigo, a punto de cantar la victoria. Vamos a ver cómo la realiza. La tira un cajón. Ay, se le va por muy poco y todavía la busca con el choque, pero ya no salió.
Y al maestro Carranco parece que se le está escondiendo el juego. Esa carambola, aunque chocó, todavía se le escondió un poco. Bienvenido a Mazatlán, don Héctor. Acá está su humilde casa. Salud, dice John Freddy Salgado Velázquez, dice. Amigo John Freddy, le agradezco. Muchas gracias. Eso es lo que a uno lo llena de satisfacción, ver que, pues sin conocernos, hay puertas abiertas. Y eso en realidad pues es un motivo de agradecimiento. Gracias, le prometo que el día que esté en Colombia, pues ojalá quiera, Dios quiera, nos podamos comunicar y con mucho gusto tomar una taza de café o un lonche. Así que gracias por la invitación. Se está cobrando entre $100 y $250, $100 es partida normal, $250 es si el que juega le gana a Maestro Zanetti, le damos $1,000. Así que si hay por ahí algunos valentones que o que alguien que quiera hacer dinero, sería una muy buena oportunidad de venir y pues con cada $250 que inviertan se gana el 1,000, entonces unas 4 partiditas se llevan 3,000 de ganancia, ¿no, don Héctor? Es algo muy sencillo de contar, no se ocupa ser muy inteligente para contar todo eso, ¿no? Aquí tengo al maestro JJ que nos escucha diciendo eso y dice, ellos tienen razón, es demasiado fácil ganarle a ese señor. Dice Jesús Corona, solo cobro $20. Bueno, de hecho yo sí, más o menos es lo que yo cobro porque jueguen conmigo. No está mal. ¿Y por qué tanto? Bueno, saludos muchachos, Fernando Soto, saludos Antonio Mendoza, Jesús Díez, Carlos Arriaga, bienvenidos a la página de Villar Online de Carlos Elías para esta transmisión de esta partida de exhibición entre el maestro Zanetti, el mejor jugador italiano de la historia, contra Ricardo Carranco, un muchacho que está creciendo aquí en California y que juega muy bien. Así que, pues aquí estamos, saludos a todos. Dicen JJ se va a ganar $1,000 si él le juega a Zanetti. Estoy de acuerdo que esa partida sería interesante mirarla, ¿no, don Héctor? JJ Zanetti. Esperemos arreglarla para mañana. Esperemos arreglarla para mañana. Porque pues $1,000 es bastante atractivo. Es una buena suma. ¿Sabe qué? Yo estoy pensando que ocupo algo de dinero, debo de jugar otra vez yo, ¿no? Yo creo que deberías de jugarte unas 4 partidas, te las dejo en 800 las 4 partidas. ¿Eso es como un buen trato? Imagínate si le ganas 3. Así que, piénsalo. Lo estoy pensando muy seriamente porque sabe que lo estoy mirando jugar, acabo de estudiarlo, me estoy dando cuenta de cuáles son sus debilidades. Estoy seguro que con eso debe ser suficiente para mí para poderle ganar, ¿no? Bueno, nos metemos en la partida. Ricardo Carranco tiene una jugada bastante no cómoda, pero sin embargo tira una jugada bastante ambiciosa y se queda apenas corto, pero una gran jugada. Dice aquí, mil disculpas maestro JJ Overa, no van a jugar con Zanetti. Bueno, creo que explicamos eso ya. Hay planes para que algo de eso suceda mañana. Todavía no hay una respuesta 100% clara, si pasa y a qué horas pasará. Pero lo que escuchamos del señor Héctor Ocampo, que son los planes. Y cuando tengamos esa información 100% amarrada, por seguro se las haremos salir. Bueno, la partida se acaba 30 carambolas a 10 en favor del maestro Zanetti. Muchas gracias y les haremos saber ahorita quién es el siguiente jugador. Nos queda una partida más y ahorita los vamos a sorprender porque esperemos que el siguiente jugador le dé mucho más pelea que lo que pasó en esta ocasión. Saludos. Pensando muy serio,
ya que le dije, sí, ¿verdad? Dijo, bueno, ya me herencia, pues tiene la quita. Pro Max, el más grande. La calidad de precio. Depende de todo, la está muy plana. Entonces, por eso. Pero, o sea, lo que pasa es que no sé si hay tiempo ya. Pero hay que ir allá. Es la última partida que voy a jugar. Yo me quería partir, pero partido. Es que no hay la gente. No, no, no. Ya nos vemos, no para. No, sería chido que pasen en la rotación. Me gustaría jugar hoy, porque mañana no tengo la presión de la mañana. ¿Quién va? ¿Va a jugar otra, no? Va a jugar Paul Furman.